Se viene España, el centro, el medio, cargó Morata. Definió adentro del área chica, como todo número 9, goleador y de raza. El centro, desde la punta izquierda, los zagueros lo miraron a Morata. No estaban acostumbrados que un 9 con tanta presencia estuviera entre ellos. Por eso Schüle y Rüdiger lo miraron a Morata, que ahora mira a él, a toda la tribuna, que sería la Colombia del centenario. Tribuna que con sus miradas invadían el arco de Neuer. Cuando Morata se movía bárbaro entre los dos zagueros, el centro de la muerte, otra vez desde la izquierda, con Jordi Alba, el anticipo soberbio, sensacional, un pique corto bárbaro de Morata para cachetearla casi de tres dedos con los cordones arriba. Nada que hacer para Neuer. Y cuando quedan prácticamente 30 minutos, España está eliminando a Alemania de la Copa del Mundo. Golazo de Cololo. Y entró un goleador y lo primero que hace es marcar el gol de apertura. Otra vez lento Neuer, otra vez le hacen un gol al primer palo, pero acá el anticipo de Morata fue muy bueno para sacudir a los alemanes, para dejarlos al borde del abismo. El gol de Morata abre la cuenta para España. Una puñalada trapera para una Alemania que agoniza. España se pone arriba y Morata, goleador, goleador. El espíritu, la clase de un goleador que nunca espera la pelota, siempre ataca el balón en la jugada. La diagonal del medio hacia el primer palo, formidable. Y el toque sutil para desviar el balón, más increíble aún. España, la furia roja por Morata, se pone arriba. Alonso Díaz Carslián, Carve es Mundial. Ahora golpeó Gnabry, se viene Alemania, tiene el empate, va Füllkrug. ¡Gol! ¡Gol de Alemania! Füllkrug definió adentro del área cuando la peleaba Musiala, cuando la quería llevar a Prepo, prácticamente el 14, se la sacó del buche el popular garrón del campito, el 9, Füllkrug, que ingresó hace un par de minutos y estaba participativo, estaba buscando, metía, guapiaba, y adentro del área española, primero el taco para salir de la marca de Musiala y se la sacó del buche el 9, Füllkrug, para definir potente, alto, arriba. Quedan 7 minutos, respira Alemania, empató el partido, la colgó del ángulo el 9 alemán. Golazo de Cololo. Yo no sé cómo le dicen en Alemania, pero yo le voy a poner el toro Füllkrug. Se está llevando todo por delante, lo que le pedíamos a Alemania, poner un poquito más que juego. Entró este número 9 y entró topador, y Alemania tiene lo que le faltaba y encuentra el empate. A lo Rubers, aquel gigante rubio, a lo Klinsmann, aquel gigante rubio. Bueno, aparece un 9 que mete, un 9 que pone ganas en Alemania y empata el partido. Se la sacó del buche a Musiala, la colgó del ángulo, imposible para el arquero. Empata Alemania en el final. Alonso Díaz Carslián, Carve es Mundial.